Hello, can you hear me? Hello, how are you? I'm good, thank you. And you? Fine, thank you. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, I okay. See. Bueno, veo de que escucho de que me escuchan muy bien, ¿verdad? Los demás. Sí. Sí, muy bien. Bueno. Ok, estaremos pendientes que se unan los demás. Sí, vamos a esperar un momentito más para que se unan los demás. Así que esperemos otro ratito a ver los demás. ¿Me pueden? Ok. Ok, thank you. ¿A los demás? How are you, José Luis y Elizabeth? Can you hear me? Guys? Please tell me. ¿Me pueden escuchar José Luis e Iris y Beth? Vamos a ver. Okay. Good night. Josué Ayala. Yes. Jamie. Okay, estamos aquí. ¿Me escuchan claro? Okay. Vamos a esperar unos momentitos good para evening, que teacher. Se incorporen. Good evening. Good night. How are you? Nice to meet you guys. Vamos a ver, hay poquitos. Vamos a esperar un momentito más, ¿verdad? Mientras se hacen las 8 de la noche. Solo quería comprobar si me escuchaban claramente. Y sí, bueno, Jamie, vamos a ver, Jamie, Iris. ¿Cómo estamos ahí? ¿Me escuchan, muchachas? Díganme, ok, ok. Hi, teacher. Ok, good night. How are you? Good, and you? Very good. I'm very happy, thank you. Okay, I see de que sí, me pueden escuchar Karina e Iris. Me faltan que me comprueben ahí, ¿verdad? ¿Me escuchan claro, chicas? Ya casi, solo faltan 5 minutos. Ya, para que comencemos con todo. Okay. Vamos a ver. Esperemos un momentito más. Bueno, vamos a ir comenzando poco a poco y que los demás se vayan incorporando más tardecita. Espero se vayan conectando y bueno, demos inicio entonces. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Alexia Marcela Martínez de Castro y voy a estar, va a ser un gusto estar con ustedes impartiendo este curso de principiante 2 a todos ustedes, chicos y chicas. Entonces, vamos a dar inicio, ya faltan pocos minutos, ¿verdad? Esperemos mientras los demás se incorporan, pues les voy a hablar un poquito sobre mí, para mientras. Bueno, ¿qué les puedo decir para que se sientan más en confianza conmigo? Me gusta mucho la naturaleza, me gustan mucho los animalitos y me gusta escuchar bastante música y ver series, pero lo típico. Entonces, para mientras les estoy hablando sobre esto, porque para que se sientan cómodos, ¿verdad? No sientan de que soy un poco así, un poco tosca, ¿verdad? Entonces, espero de que
cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a algún tema, que tengan esa dudita que les quede sobre algo que vayamos a ver en este día, me lo hagan saber, ¿verdad? Entonces yo con mucho gusto les voy a solventar cualquier duda. O pueden contactarme en el grupo de WhatsApp, como ustedes quieran, ¿verdad? Si no les quedó chance de hacerlo por la videoconferencia, pues lo pueden hacer dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, bueno, ya faltan pocos minutos y veo que ya se van conectando. Ya hay 10 participantes y les voy a pedir de favor, permítanme. Les voy a pedir de favor, chicos, que enciendan sus cámaras. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Díganme. Yes, teacher. Okay. Okay, okay. Yes. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Permítanme un momento, que se me acaba de ir esto. Bueno, ahí está ya. Ok, chicos, ya está. Bueno, ya estamos de nuevo. Ok, ya están todos. Encendida su cámara, por favor. Cero, ahorita no vamos a ocupar el audio para los demás. Necesito de que los demás que se han incorporado tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos. Por favor, enciendan su camarita. Es necesario, ¿verdad? Que la enciendan para ver que todos estén presentes. Y como les iba diciendo a los demás compañeros suyos, mi nombre es Alexia, sean bienvenidos a este curso de Principiante 2. Vamos a dar inicio porque ya son las 8 en punto y vamos a comenzar, ¿verdad? Voy a dar compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver acá. Estamos acá, ¿verdad? Inglés principiante módulo 2. Entonces, vamos a estar discutiendo un poco los temitas que vamos a estar hablando. Les voy a estar explicando lo más que pueda, ¿verdad? Si ustedes no se sienten incómodos de que yo les hable español todo el tiempo, me dicen, ¿verdad? Yo les voy a hablar por el momento en español. O sea, les voy a explicar unas cuantas cosas en inglés y lo que se requiere en español. Pero por este momento vamos a ver cómo se va tornando, ¿verdad? Vamos a ver acá. En la sección 1, como pueden ver, tardo un poquito. Estamos acá. Espero que ya todos tengan, ¿verdad?, ahí en su curso, en su plataforma, los objetivos para esta lección. Vamos a leerlos. Dice que al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre los medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. Entonces, en inglés sería, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Entonces, primero que les ponga el video, antes de que les ponga el video, perdón, que vamos a ver sobre los tipos de transporte que existen, ¿verdad? En inglés. Vamos a compartir la pantalla sobre la diapositiva. Vamos a ver acá. Bueno,
Creo que sí se puede ver. ¿Me hacen saber si se ve la diapositiva, por favor? Sí, se mira. Ok, muy bien. Bueno, chicos, para este día, como es la clase número 1, y como les decía, mi nombre es Alexia Martínez y voy a ser su tutora, vamos a ver estos temas. Los vamos a ver poco a poco, lo iré explicando. Si les surge alguna duda a ustedes, levanten la manita, ¿verdad? Yo con gusto los voy a, me voy a tomar mi tiempo para que pueda contestarles. Y vamos a ver cuál es el primero. El primero dice que es transportation, o sea, vocabulario sobre transportation. Luego de eso, vamos a ver un poco sobre lo que es el simple present statements. Después, simple present statements with irregular verbs. Y por último, el simple present questions. Entonces, vamos a ver un poquito sobre cada uno de estos, pero vamos a comenzar primero con lo que es el tema de transportation. Más que todo es vocabulary. Sí, dígame. Juan Francisco tiene una duda. Sí. La pantalla que se ve es la pantalla de la plataforma donde se ve el video. ¿Es esa la que quiere o diapositiva en PowerPoint? Porque PowerPoint no es la que yo veo. Ah, ok. Muy bien. Ahorita están viendo, me dice, la de la plataforma. Correcto, así es. Ok, entonces le voy a dar compartir acá, chicos. Muchas gracias, Juan Francisco. Le voy a dar compartir acá. Me voy a salir de acá. En la diapo acá. Bueno, ahora sí. Creo que ya se va a ver. Ok. Muchas gracias por el punto ahí. Bueno, disculpen ahí lo que no sabía, que no se estaba presentando ahí la diapo. Como les decía, ¿verdad? Estos serían los 4 temitas que vamos a discutir en esta clase. Entonces, les decía que vamos a comenzar con un poquito de vocabulario sobre la transportation, Entonces, pueden ver ustedes acá que dice transportation vocabulary. Vamos a iniciar, acá les muestro unas imágenes sobre el transporte básico, ¿verdad? Entonces podemos ver de que está la imagen con su nombre en inglés. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Tenemos primero, dice bicycle and bike. Podemos decirlo de ambas formas. Tanto bicycle and bike y ambas son bicicleta. Luego tenemos boat, luego bus o coach, pero usualmente se le dice bus. Siguiente es car, helicopter, metro o subway, motorbike, plane, ship, submarine, taxi, train, tram and truck. Ahora, vamos a ver. Tenemos bicicleta, bote, bus, carro, helicóptero. Tenemos el metro, que es un tren, ¿verdad? Es una motocicleta, un avión, un barco, un submarino, un taxi, un tren, una tranvía y un camión. Entonces, voy a necesitar que todos vayan repitiendo después de mí la palabrita. Yo voy diciendo, por ejemplo, bicycle, y ustedes van a encender sus micrófonos y van a repetir bicycle, ¿ok? ¿Entendido? Vamos. Ok. Vamos a hacer una pruebita. Vaya, yo digo bicycle. Bicycle. Ok, muy bien. Excelente. Ahora yo digo de nuevo bike.
Bike. Okay, that is correct. Continuemos. Boat. Boat. Excelente. Muy bien, continuemos. Bus. 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 Okay, that is great. Siguiente. Car. Car. Muy bien. Helicopter. 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 Okay, de nuevo. Helicopter. Helicopter. Muy bien. Excelente. Metro. 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 Subway. Subway. Okay. Entendido. Okay. Bueno. Subway, no vayan a pensar que es el subway de la comida, ¿verdad? Sino que también se le llama así al tren subterráneo, ¿verdad? Entonces, vamos, continuemos con motorbike. 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 Ok, también lo pueden decir motorbike. Motorbike. Okay. Motorbike. Excellent. Plane. 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 Muy bien. Ship. 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 Okay. Good. Vamos con el siguiente. Submarine. Submarine. De nuevo. Submarine. Submarine. Excellent, guys. Siguiente. Taxi. Taxi. Muy bien. Siguiente. Train. 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 Muy bien. Excelente pronunciación. Siguiente. Tram. 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 Muy bien. Okay. Yes. Y last but not least, truck. 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 Muy bien. Thank you very much. Ahora pueden apagar sus micrófonos. Thank you. Okay, lo hicieron muy bien. Los felicito. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver un poquito de acá. Este, como pueden ver, está el videíto. Lo tenemos acá, ¿verdad? Sobre el vocabulary, sobre transportation. Y este, también hay una pequeña conversación que ustedes, dice esta conversación junto con el vocabulario, serán muy útiles para la próxima lección. Entonces, la conversación la podemos ver acá. Teacher, buenas noches. No sé si soy yo, pero casi no se escucha lo que es el video. Okay. Audio. Ok, ok. Thank you, thank you. Vamos a ver. Entonces, hay problema acá. Bueno, entonces, lo que les quería mostrar acá era el videíto. Entonces, vamos a ver acá. Como les iba diciendo, ustedes lo pueden ver ustedes solitos, ¿verdad? Ya cuando
tengan más tiempo, ustedes se pueden poner solitos a verlo, a prestenle mucha atención, vean la conversación, la practican y luego se van ustedes también a realizar las siguientes actividades como lo pide el curso, ¿verdad? Ahí es gusto de ustedes si quieren avanzar lo más que puedan. Entonces, vamos a seguir con el siguiente lesson objective. Pero antes de eso, les quería decir acá que la idea del vocabulario dice que acaban de aprender sobre transportation es que me van a como les digo, hacer oraciones con las expresiones siguientes, que sería, dice, ¿qué otros tipos de transporte hay en inglés? Ustedes, además de estos que ven acá en la diapositiva, me pueden decir cuál es el que me falta ahí o estamos con todos los que existen. ¿Alguien me puede decir si hace falta otro tipo de transportation? Juan Francisco, dígame. ¿El transporte de tiro jalado por animales? También. Very good. ¿Coche? ¿El coche? Ok. ¿Alguien más? Scooter. Scooter, también. Es muy usada esa también. Scooter, falta el transporte que se hace, como dijo Juan Francisco, de tiro. ¿Cuál otro? Además, tenemos varios acá, ¿verdad? Los principales. Marítimos. ¿No se les ocurre en marítimos? Hay una infinidad también. ¿Cómo se llama? Jet ski. Ajá, correcto. Very good. Jet ski es uno, ¿verdad? Vamos a ver. También está uno que se parece al plane. Dígame, Juan Francisco. ¿Sí, Juan Francisco? Drone. Drone, very good. Ese es el de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Del siglo XXI. Ok, ¿alguien más? El que se parece... Bueno, está el drone, pero también hay uno que se parece a plane. Can you repeat? ¿Lo puedes repetir, por favor? Airplane. Airplane. Yes. Excelente. Airplane. Very good. A ver, ¿alguien más? Vamos, chicos. Train, taxi, como ustedes pudieron, bueno, no lo pudieron escuchar bien, pero en el video decía, lo van a poder ver ustedes después, que taxi también tiene otra forma de decirse en diferentes lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ustedes pueden decir taxi, o en Europa pueden decir cab, que es C-A-B, cab también. Entonces, vamos a ver, bus, boat. ¿Estamos bien con esos? ¿Alguien más que necesite mencionar otro que hace falta dentro del vocabulario? Ahora, ok, vamos a continuar entonces. Les voy a dar un ejemplo yo para formar una oración. Yo voy a decir que yo, cuando me voy al trabajo, viajo por medio de que, y les voy a decir, ¿verdad? Obviamente en inglés. Entonces, aquí va. Es un ejemplo. I travel by bus. I travel by bus to my work. Entonces, yo estoy diciéndoles ahí que yo viajo en bus. Para mi trabajo. I travel by bus. Como lo podemos ver. Acá, miren. Podemos decir. ¿Cuáles son los verbos que podemos utilizar para decir
yo camino, yo tomo el bus, yo monto una motocicleta, yo tomo el autobús, yo tomo el tren, yo conduzco o tomo un taxi. Entonces, estos son los verbos que se usan junto con el vocabulario que es los medios de transporte. Entonces yo diría, I travel by bus or I take the bus to my work. I take the bus. Entonces yo digo en español que yo tomo el autobús para ir a mi trabajo. Ahora, si ustedes caminan y les queda cerca el trabajo, pues van a decir, I walk to work. O si estudian también, I walk to school, to the university. Entonces usamos walk, take the bus, take the subway. En este caso no tenemos subway aquí, ¿verdad? O los que tienen su propio vehículo. I drive my car to my work. I ride a bike. Hay unos que son ecologistas, ¿verdad? No les gusta gastar y contaminar el ambiente, entonces deciden montar la bicicleta o montar la motocicleta. Entonces, montar se dice ride a bike o a motorbike or motorcycle. Y para decir que toman el taxi, I take a taxi or a cab. Ahora, vamos a ver. Necesito que ustedes, chicos y chicas, me hagan una oracioncita de cómo ustedes se van al trabajo. Me lo van a mandar en el chat. En el chat, ¿verdad? Entonces, me van a enviar una pequeña oración donde ustedes me digan cómo viajan hacia su trabajo. Si es por medio del bus, tienen su propio auto, todos se van en bicicleta o en motocicleta. Ok, I travel by car to the mall. Muy bien. Vamos a ver, sigo esperando a los demás. I take the bus to my work every day. Ok. I take the bus. I drive a car, travel by taxi. Muy bien, I drive my car to school. Muy bien. Vamos a ver, faltan. I take the bus, I take the taxi. Take the taxi to go to the university. Muy bien, I walk to go to school. Excelente. I take the bus to go to my work. I take the bus. Muy bien. I take the cab. I drive my car to my work. Ok. Excelente, chicos. Vamos a ver si están todos. Sigo esperando las respuestas, ok. I walk to my house. I drive the bus. Ok. Muy bien. Travel in my car. Muy bien. I drive my car to my work. Muy bien. Vamos muy bien. Excelente, chicos. ¿Ya están todos? Bueno. Bueno, veo que la mayoría, sí. Bueno, primero que me sale de la motorcycle, muy bien. Motorcycle, ¿nadie viaja en bicicleta hacia el trabajo? No, ahorita solo hay automóvil, bus, el taxi, el automóvil, sí, los mismos, el bus, muy bien. Ok, bueno, espero estén todos ya, vamos a ver. Ok, bueno, como ya practicamos un poquito, vamos entonces a irnos al siguiente topic. Which one is the next topic? Y vamos a ver qué es el present simple tense. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el presente simple. Y como pueden ver en la imagen que está ahí, ¿verdad? A la par dice, I wake up every day at 8 o'clock.
Me levanto todos los días a las ocho en punto. Tendría que decir, ajá, deducimos que es en la mañana, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver un poquito una definición sobre lo que es el simple present. Dice que el simple present is used to talk about things in general. Se habla sobre cosas en general, ¿verdad? We can use it to describe actions that happen frequently or situations that are generally true. Usualmente usamos el presente simple para hablar de rutinas, de las rutinas que nosotros tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, para describir acciones que pasan frecuentemente o situaciones que son generalmente verdad. Y dentro de esas acciones que pasan frecuentemente, usamos la rutina diaria, ¿verdad? Nuestra rutina diaria, que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo los lunes, yo me levanto a las 8 a cocinar, luego como, me voy a bañar, usualmente me acuesto después de bañarme, ¿verdad? No es siempre. Entonces eso es una rutina que llevo todos los días. Puede cambiar o se puede mantener el mismo, ¿verdad? También dice que lo usamos para situaciones que son generalmente verdad. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cómo formamos el presente simple? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño cuadrito donde dice el positivo, negativo y el question. Pero primero vamos a leer. The conjugation of English verbs in the simple present is relatively simple. Dice que we add an S or ES to verbs in the third person singular. La tercera persona del singular. He, she, it. De lo demás, si usamos los demás sujetos, dice que el verbo no cambia. Otherwise, the verb does not change. Entonces, podemos ver, dice que para conjugar el verbo, los verbos en el presente simple, dice que nosotros solamente agregamos la S o la S solamente en la tercera persona del singular, que son estos tres, ¿verdad? Tercera persona del singular, he, él, she, ella, it, ello. Se refiere para cosas, ¿verdad? De lo contrario, el verbo no cambia, o sea, no sufre el cambio de la S o de la ES, solamente cuando lleva el sujeto he, she, it, o sea, tercera persona del singular. Podemos ver acá, en positivo, dice, con el resto de los sujetos, que es I, you, we, and they, en positive dice que sería I speak. Como no está hablando de la tercera persona del singular, dice que el verbo no cambia. Entonces el verbo se mantiene, miren, sin ningún cambio. Ahora, cuando queremos hablar de en la tercera persona del singular, usamos, dice, ya sea S o ES. Pero para saber cuándo usar la S y la ES, lo vamos a discutir más adelante. O sea, vamos a ver unas pequeñas reglitas para cuándo usar esas dos. Entonces vemos acá que dice, he speaks. Él habla. Yo hablo. En negativo, I do not speak. Esto lo vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces quería que vieran principalmente la forma positiva. Si ustedes pueden, también le pueden agregar un complemento. I speak English, por ejemplo. O he speaks English. Y ya tienen la oración completa. Sujeto, verbo y complemento. Y aquí solamente les dice, les habla sobre el sujeto y el verbo. Entonces, recuerden, tercera persona del singular, que es he, she, it. Dígame, Francisco. No sé si soy yo, pero casi le escucho como entrecortado. Ok, gracias por decírmelo.
Vamos a ver. ¿Hay alguien en el chat? I try. Vamos a ver. No sé qué pasa acá. Avísenme, por favor, si se escucha bien. Nosotros sí le escucha. Bueno, yo sí le escucho bien, teacher. Ok. Escucho bien. En mi caso, bien. Yo también lo escucho. Okay. Yo también lo escucho bien, teacher. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Thank you. Entonces, ha de ser alguna interrupción que tiene usted ahí. Puede ver el chequear el internet. Tal vez está ubicado en un mal lugar y eso hace que haya interferencia. Pero vamos ahorita. Vaya, vaya. Me avisa para ver si podemos hacer algo más al respecto. Bueno, chicos. Ahora, como les explicaba, ¿verdad? Presente simple. Se le agrega S o S solo en la tercera persona del singular. De lo contrario, el verbo no sufre ningún cambio. Entonces, vamos a continuar. Siguiente. Dice que para hacer el presente simple, dice que usamos, we use the base form, o sea, el infinitivo, to, form of the verb without to. Entonces, la forma del verbo sin to. Por ejemplo, to live es el infinitivo. Pero para formarlo en presente simple, perdón, para formarlo en presente simple, dice que aquí vamos a quitar ese to y va a quedar de la siguiente forma. Aquí ya pueden ver la oración completa, ¿verdad? Tiene sujeto, verbo y complemento. Dice, I live in London. To work. ¿Cómo quedaría? I work in a bank. To go. I go to work every day. To play. I play football on Sundays. Entonces, como pueden observar, las oraciones están en primera persona. O sea, usando I, yo. Por lo tanto, el verbo que es live, no tiene que sufrir ningún cambio de que le vamos a agregar S o ES. No, el verbo se queda tal y cual, ¿verdad? Pero sin el to. Entonces dice live, vivir, work, trabajar, go, ir, play, jugar. Vamos a ver. With he, she, it, and. With he, she, and it. Dice que ahí sí vamos a agregar la S al verbo. Por ejemplo, tenemos a he, she, and it. El ejemplo de los tres, ¿verdad? Entonces dice, he loves coffee. She drinks tea. It tastes good. Entonces, pueden ver que para la tercera persona del singular, que es él, ella y ello, sí va a sufrir un cambio el verbo. Entonces, aquí solamente se le agrega S a todos estos de acá. Entonces, más adelante vamos a saber cuándo agregarle solo S o ES. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Not yet, teacher. Okay. Bueno, me avisan cualquier cosita, levanten la mano. ¿Vale? Ahora vamos, continuamos con las affirmative statements, o sea, las oraciones afirmativas en presente simple. Dice, use the base form of the verb for all persons except third person singular. Usamos la base del verbo, ¿verdad? Para todas las personas, menos, dice, excepto por la tercera persona del singular que ya les dije cuál era, ¿verdad? Y ahí en ese caso le agregamos S o ES para la tercera persona del singular. Por ejemplo, en el caso de que no cambie el verbo, ¿verdad? Que no sea en tercera persona del singular, sería they love apples. They love apples. Ahora, vamos a ver el cambio. Cuando es que se refiere a la tercera persona del singular. Acuérdense que Daniel está tomando, está sustituyendo el pronombre de he.
he, porque Daniel es hombre, ¿verdad? Puede ser una mujer también, porque ahora con los nombres no hay género, se podría decir. Entonces, podemos deducir que Daniel es un hombre. Entonces, si queremos sustituir el nombre de él por un pronombre del tercera persona en singular, sería he, porque es un hombre. Entonces, por lo tanto, dice que el verbo que le sigue tendría que llevar una S. Entonces quedaría Daniel dances in the Chinese New Year parade each year. Ahora, Ted. Ted sí es nombre de hombre. También sería para la tercera persona de singular. Pero ustedes pueden ver que ahora hay un cambio en dress. Dice dresses. Ted dresses up like a lion. Entonces pueden ver que aquí se cumplen las dos. Le agregó S y le agregó ES. Pero vamos a ver más adelante cómo es esa regla. ¿Cuándo le tengo que agregar S y cuándo le tengo que agregar ES? Entonces vamos a continuar con el siguiente. Estamos con el affirmative, ¿verdad? Affirmative tiene que ir sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Si en el caso de que es tercera persona el singular, el verbo con S o con ES. De lo contrario, las demás personas, o sea, los demás sujetos, no sufren este cambio. Ahora, continuemos con las negative statements. Dice que use does not, aquí, perdón, tenía que decir use does not or do not before the base form of the verb. Por ejemplo, aquí está un claro ejemplo, ¿verdad? De que ustedes no deben hacer o cometer este error. Por ejemplo, si yo les digo she does not take off her shoes, está incorrecto. ¿Por qué? Porque ya con el does, ya indicamos que está en tercera persona del singular y ya no es necesario agregarle una S al verbo. Por lo tanto, ese takes, si ustedes lo llegan a escribir o a decir, va a estar incorrecto. Porque cuando agregamos does not, ya lo estamos indicando que está en tercera persona del singular. Entonces, sería she does not take off her shoes. Esto sería en tercera persona del singular. También dice que cuando nos referimos a las siguientes personas que no son de la tercera persona del singular, usamos do not. Por ejemplo, we do not run fast. En este caso, podemos observar que el sujeto es we. Nosotros no corremos rápido. Entonces, no está hablando en tercera persona. Y entonces, por lo tanto, no tiene que sufrir el cambio, el verbo. Igual aquí no, porque ya está indicado do not. We do not run fast. Entonces, recuerden esto de acá arriba. No se vayan a equivocar, porque el indicativo está acá. Does. O sea, ya está hablando en tercera persona en singular. No es necesario que le pongan una S al verbo, porque ya indica acá, tercera persona. She does not take off her shoes. Ella no se quita sus zapatos. Continuemos, chicos. Ahora, vamos a ver la forma contractada del negativo. Use the contraction doesn't and don't. O sea, ustedes lo pueden decir cuando quieren hablar más rápido con alguien y no quieren tardarse mucho así, entonces ustedes pueden decir doesn't or don't. Y ya se entiende que ustedes están diciendo does not o do not. Dice que for negative statements in speaking, más que todo se dice en speaking, or in informal writing, o en escritura informal. Pueden usarlo, pero cuando le van a escribir a su jefe, por ejemplo, en el correo, no vayan a hacer ese,
a cometer ese error. No vayan a poner doesn't o don't. Porque para eso, el doesn't y don't solo se utiliza para escritura informal y para el speaking, o sea, hablar más rápido, que me entiendan. O sea, quiero hablarles más rápido, no tardarme mucho hablando. Por ejemplo, Italians don't use chopsticks. Los italianos no usan chopsticks, o sea, los palillos chinos. I don't like apples. I don't like apples. Entonces, pueden observar, ¿verdad? La forma contractada. Don't, no me gustan las manzanas. Los italianos no usan. O sea, presente, ¿verdad? Simple. Don't, or doesn't. Vamos a ver otros ejemplos. I don't look. You don't look. He, she, it doesn't look. Ahí podemos ver el ejemplo de la tercera persona en singular. ¿Cómo les recordaba? El verbo no tiene, en su forma negativa, el verbo no tiene que agregársele S, porque ya indica aquí con el doesn't o does not, que es tercera persona en singular. We don't look. You don't look. They don't look. Vamos a ver. Quiero que repitan después de mí. ¿Están listos? Enciendan sus micrófonos. Y una vez yo les diga, ustedes lo repiten. ¿Ok? Ok. I don't look. I don't look. Muy bien. Siguiente. You don't look. You don't look. Muy bien. Ahora vamos a ver con el primero. He doesn't look. He doesn't look. Muy bien. She doesn't look. She doesn't look. Excelente. It doesn't look. It doesn't look. Muy bien. Siguiente. We don't look. We don't look. Muy bien. Siguiente. You don't look. You don't look. Excelente. They don't look. They don't look. Muy bien, les felicito. Hicieron un buen trabajo. Vamos a continuar. Ok, ahora chicos, es hora de trabajar en grupitos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Practice. Como ya les enseñé la forma negativa, perdón, afirmativa y negativa, voy a necesitar, ¿verdad? Vamos a hacer los breakout rooms. Y me van a cambiar estas tres oracioncitas que están de afirmativo a negativo. Creo que la mayoría ya me entendió, ¿verdad? Entonces, van a pasar número uno, número dos y número tres a negativos. Como ellas ya están en afirmativo, lo van a usar, lo van a poner de forma negativa. Por favor, chicos, les voy a pedir de nuevo que enciendan sus camaritas. ¿Sí? Vamos a ver. A mí no me funciona la cámara. Ok. Vamos a ver. Y eso, bueno, para la próxima, por favor, asegurémonos de que esté funcionando correctamente. Vamos a crearlos, entonces voy a estarlos, los voy a estar viendo ahí para ver si están trabajando, ¿verdad? Dejen encendidas sus camaritas y vamos a crearlos.
Permítanme. Vamos a ver, los quiero más pequeños. Permítanme. Ya se están haciendo, creo. Me avisan, por favor, si ya están. ¿Estamos todos ya? No, ya. Change the affirmative statement to negative statements. Entonces, hay que cambiar las oraciones afirmativas a negativas. Number one sería Sheila doesn't like to eat spicy food. José, no se te escucha, o no te escucho. No te escucho, no sé si los demás compañeros. Jaycee. No, yo tampoco le escucho nada. Ajá. You turn, Jaycee. Number two. Hello, Jesse, o hello, Jose. Hola, hola. ¿Me escucho, compañero? Yes, yes. Ok. Ah, ok. Ok. Qué bueno. Okay. You tour number two statements. Y usted tiene las tres yes, ejemplos que puso la teacher ahí. Yes. Solo la dos. Ajá. Solo okay. La dos. Número dos. Número dos. Number two. Affirmative, dice, Monica watches fireworks on the 4th of July.
Muy bien. Change a negative, José. ¿Cambia esa oración a negativo, la número dos? Yes. ¿O necesitas más tiempo? No las he hecho, te doy un poquito de tiempo mientras voy a la siguiente sala. No hay problema. Ok, teacher. Ok, si no la... ¿Compañero? ¿Josué? Problemas. Teacher. ¿Hola? Hola, teacher. Es que la situación es de que como yo estoy metido desde un ingresado del celular. Ah, ok. Entonces, yo el ejemplo que usted puso, yo no lo puedo ver. Ok, entonces ahí... Te lo voy a escribir en el chat. Bueno, pero también están las otras compañeras. Ajá, A ver, si no puede él, por favor, ayúdenle ustedes, las demás chicas, por favor. Porque intenté copiarla ahorita que el compañero, pero me quedé un pedacito copiado. Ok, nada más, number two dice, Mónica, watches, what? Fireworks. Ok. Onda, for. Onda, for. Ajá, onda, for, number. Sí. Número cuatro. Ok, chicos. Of July. Bueno. Si no, lo voy a dejar discutir un momentito más. Ok. ¿Para qué? Ok. Ok. Allí las mandé en JC la por chat. Es lo único que podíamos aclarar para cualquiera de las dos. Sí, sería do not. Ok, gracias. No sé, ¿alguien más quiera participar o tenga alguna duda? No, estamos bien por el momento. Ah, pues comentemos la selecta. 0-2-0. Ganamos. Algo afligido, pero ganamos. Sí. Hello. Hello, teacher. Hello. Hi. Hello. ¿Cómo van? It's finished. Finish. Ok. Yeah. Ayúdenme pues ahí. Vamos a leerlas. Ok. 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 La primera. Ok. Ajá. Sheila Dassin. Muy bien. Ok. Good. Next. Mónica Dassin. Muy bien. And the last one, number three. Excellent, guys. Hicieron un buen trabajo. Los felicito. Nice. Felicidades. Vamos a ver al siguiente. Nos vemos después. Okay. Okay. Okay, me ausento un ratito porque estoy viendo también México, Guatemala, está algo socado, están dando ¿Cómo duro. Va? ¿Cómo va? ¿Cómo? Okay. Entonces, okay. Hello. Ya volví. Hello. Yes. ¿La tienen lista? Yes. Okay. Terminemos entonces. Okay. Entonces, number three sería some nomadic. Affirmative. Some nomadic people live in tents. Okay. Negative. Sería some nomadic people.
does live in tents. Okay. Some nomadic people don't. Sí, yeah, muy yeah, bien. Yeah. Ahí le iba a recalcar el errorcito. Ok, muy bien. Gracias porque captaste rápido y bueno, esas serían don't las últimas live. Tres. Don't yes. live. Ajá, don't live in tents. Ok, in chicos. Tents. Yeah. Thank you. And vamos a regresar ahorita. Ok. Yeah. Nos vemos de vuelta. Ok. Tienen un minuto nada más y nos vemos de nuevo en el... Ok. Nomadic es como nómada, ¿va? Ok. Yes, son nómadas. Nómadas. Ok, hello. ¿Ya están regresando todos? Yes. Ok. Ok, guys. Vamos allá a la última parte. Vamos a ver. Apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen. Please turn off. Okay, thank you very much. Thank you. Let's continue with the following, que sería la siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. Present Simple Tense Rules. Vamos a leer un poco sobre las reglas sobre el presente simple. Dice que the rules of the present simple tense are only possible with regular verbs. O sea, perdón. Las reglas solo se pueden usar con los verbos regulares para el simple present. Dice que regular verbs follow the rules and irregular verbs do not follow the rules. Entonces, los regulares tienen ciertos cambios, o sea, por eso se le llaman ciertas reglas que seguir y eso no lo cumplen los irregulares. Entonces, por ejemplo, se le agrega S, ES, IES. Y por otro lado, los irregulars, que vamos a ver acá más adelante, que son estos, los irregular verbs, no cumplen esas reglas. O sea, ellos tienen su propia forma de formar, valga la redundancia, el presente simple. O sea, ya cambia, que cambien una forma o que cambien las dos. Por ejemplo, dice, irregular verbs do not follow the rules above. The most common irregular verbs in the simple present are. Estos son los verbos irregulares más comunes en el presente simple, que son have, do y go. Entonces, para los sujetos I, you, we, they, usamos have, se mantiene, do, se mantiene y go, se mantiene. Pero ya cuando lo queremos usar con la tercera persona del singular, ven que hay un cambio. Entonces, esto no es que es una regla, sino que tiene su propia manera, ¿verdad? Su propio cambio. Por ejemplo, sería para have, en presente simple sería he has, solo para la tercera persona, ¿verdad? Para do, en tercera persona sería does, que ya lo veníamos viendo, ¿verdad? Y para go, que es otro verbo irregular, en la tercera persona sería goes. Entonces, estos son los principales irregulares en el presente simple. De ahí, para las reglas para los regulares, sí es agregar S, ES, O y ES. Y lo vamos a ver acá un poco más. Y como pueden ver, ya estamos acá, dentro de las spelling rules. ¿Qué dice ahí? Que para conjugar el verbo en tercera persona del singular, dice que simplemente agregamos S al verbo. Simplemente agregamos S. However, there are few exceptions to take note of. Sin embargo, hay algunas excepciones de las que se tiene que tomar nota, ¿verdad? Cuando no se le agrega solo S, sino que se le agrega ES o IS. Y vamos a ver las dos principales. Cuando estos verbos terminan con una O, con CH, SH,
simplemente dice agregamos la terminación es. Por ejemplo, do, he does, wash, she washes. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Fíjense muy bien, estas son las excepciones o son las reglas para agregar es al verbo en presente simple. Si termina en cualquiera de estas tres, simple y sencillamente le agregamos es. Pero cuando este verbo termina con una consonante, consonante, ¿verdad? Que sea, que no sea vocal, que no sea A, E, I, O, U, ninguna de esas, porque esas son vocales. Dice, si este verbo termina con una consonante más una Y, dice que vamos a cambiar esa Y por la I de puntito y la E. Y E sería before adding the S, antes de añadir la S. Sin embargo, verbos que terminan en vocal más Y, simplemente se le agrega la S. Esa es la excepción. Si el verbo termina en una vocal, ahora sí, que sea A, E, I, O, U, entonces, y tiene una Y, solamente agregamos la S. Por ejemplo, worry. Fíjense muy bien, worry es un verbo que termina con una consonante y va precedido de una Y. Por lo tanto, tiene que seguir la regla de que se le elimina la Y y le pongo yo la I de puntito más E y agrego S. Y sería he worries. Ahora, para la excepción a esta regla, que en este caso, si el verbo termina en vocal más la Y, solamente agregamos S, chicos. Entonces quedaría play, sería de he plays. Esa sería la única excepción. Vamos a ver. Chicos, creo que ya se nos hizo la hora, ¿verdad? No terminamos la clase, pero tenemos mañana para continuar. Quiero saber si hay alguna duda. Estamos bien hasta el momento. Necesito ver si ustedes quedaron con algunas dudas. Ustedes pueden ir acá, como pueden ver, les voy a compartir. Ustedes solitos, ¿verdad? Vayan completando aquí las tareas que les pide, lean, vean los videos. Si pueden hacer las actividades, también las hacen, ¿verdad? Si necesitan ayuda, ahí escríbanme al grupo de WhatsApp. Yo con gusto les ayudo, ¿verdad? A aclarar sus dudas. Entonces, no sé si les quedó alguna duda, una espinita que les ha quedado ahí sobre algo que no entendieron o que no les quedó muy claro. Yo, teacher. Dime. En el WhatsApp creo yo que se compartió una duda con respecto al manual educativo. Ok. Lo hemos buscado en la plataforma y no lo han subido. Entonces pensábamos que tal vez nos podía decir si lo van a subir o no va a haber un manual. Bueno, es muy buena pregunta. Déjenme preguntar mañana mismo en la mañana y yo se los hago saber en el resto del día. Yo les digo si habrá o no habrá y si se los pueden compartir ellos o se los comparto yo. Yo les aviso mañana. ¿Ok? Estén pendientes ahí que yo les voy a escribir. Cualquier cosita, okay. Ustedes pregunten ahí. También del tema o lo que sea. Yo voy a quedar pendiente con eso. Y se los hago saber mañana. ¿Ok? ¿Ok, chicos? En el chat hay una pregunta. En el chat. El PowerPoint. Hasta que lo termine. Porque ahorita me faltó. Me faltaron todavía llegar a las questions. Entonces, mañana, primero Dios, lo terminemos, ¿verdad? Cuando la terminemos, se las voy a compartir con mucho gusto, ¿ok? Pero primero tengo que terminarla, explicarla, ¿ok, chicos? Entonces, esto ha sido todo por la clase de hoy y si no tienen ninguna duda, pregunta,
estamos pendientes en WhatsApp y nos vemos primero Dios mañana, ¿ok? A la misma hora. Nice. Okay. Okay. Gracias, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye bye. Good night, everybody. Good night, teacher. Huh? Good night. Take care.